32, Regionalmente Nuestro, segunda temporada. Bienvenidos a 32 Regionalmente Nuestro en un nuevo capítulo de esta, su segunda temporada. Yo soy Iván Marín y hoy los saludo desde un lugar lleno de historia, de magia, de fantasía. Un lugar al que muchos conocen como la Tierra del Olvido. Otros simplemente como Macondo. Hoy les voy a enseñar qué hacer, qué saber y qué probar desde Magdalena. ¡Bienvenidos! El territorio que constituye al departamento del Magdalena se localiza al norte del país en la margen oriental del río que lleva su mismo nombre hasta las costas del Mar Caribe, que se extienden desde la desembocadura del río hasta la boca de Palomino, su límite con el departamento de La Guajira. Dentro de su configuración general se encuentra el sistema geográfico de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que se puede encontrar desde los terrenos más bajos hasta las áreas perpetuas sobre sus picos. Muchísimas gracias. Les cuento que he llegado a Ciénaga, un municipio a tan solo 20 minutos de Santa Marta, y lo hice en bicitaxi, que es uno de los medios de transporte que, además de ecológicos, son los más utilizados aquí, además de venir a pie o en carro. Y precisamente aquí nos recibe Carmen, quien nos va a contar por qué las personas a través de todos los medios vienen aquí a Ciénaga. Bueno, primeramente, bienvenido a Ciénaga, capital del realismo mágico. Muchas gracias, qué bonito título, capital del realismo mágico. ¿Por qué la llaman así? Porque tenemos toda la esencia del Macondo. ¡Oh, eso me encanta! Bueno, y para todos los que vienen precisamente buscando eso, ese Macondo, esa magia, ¿qué les recomendamos visitar aquí en Ciénaga Magdalena? Bueno, podríamos comenzar por la plaza. ¿En la plaza qué hay? Pues la plaza tiene mucha historia que contar. Tenemos un hermoso templete realizado por un arquitecto francés. ¿Cómo se llamaba? Carpentier. Mira, muy bien. Ok, segundo, ¿qué más? Podemos visitar la iglesia de la ciudad, que cuenta data desde 1760. Es la construcción más antigua que tenemos en el municipio. 1760, y está en un perfecto estado, una cosa loca. Muy bien, ¿qué más tenemos? Podríamos visitar la Galería de Arte, donde podemos compartir con todas estas grandes celebridades de la pintura y del arte acá en Ciénaga. ¿Grandes celebridades de la pintura como quiénes? Pues tenemos el maestro Lenders, el maestro Justin. También tenemos el primitivismo. Primitivismo, hágame el favor. Es uno de los grandes expositores. ¿Otro punto a visitar cuál sería? El museo. El museo de Buitrago. ¿El museo Buitrago, así se llama? Ay, okay. ¿Y por qué Buitrago? ¿Quién era él? Pues es uno de los exponentes que han realzado la música típica cienaguera. Ah. Muchos dicen que dio a conocer o sentó las bases para el vallenato. Ok, ¿quinto punto? Pues podemos visitar la playa. La playa. Sería nuestro quinto punto. Definitivamente, con un escenario como este, es oficial. El recorrido por el Magdalena ha empezado lleno de magia, no solo por el calor del clima, sino por el calor de los magdalenenses como Carmen, que se esfuerzan por hacer que este lugar sea mágico. Saber que Santa Marta es la capital del departamento no es un dato curioso. Eso lo sabe todo el mundo, porque es una de las ciudades más famosas del Caribe colombiano. Pero como esta sección es sobre curiosidades, aquí les van algunas sobre Santa Marta. Como por ejemplo, que Santa Marta, a pesar de ser la ciudad más antigua de Colombia y la segunda en ser descubierta en tierra firme en el continente americano, aún nadie se pone de acuerdo sobre la fecha exacta de su fundación. Y que además llegó a ser la ciudad más atacada por piratas y británicos durante la época colonial, hasta que en 1665 uno de estos ataques borró a la ciudad de los mapas, o que la Basílica de Santa Marta es considerada la madre de todas las iglesias de Colombia y de América del Sur, por haber sido la primera en ser construida en el continente. Localizado al sur del departamento del Magdalena, a 330 kilómetros de Santa Marta, está el municipio de Guamal, bañado por la vertiente Mompós del río Magdalena, además de contar con los balnearios Bellavista y La Puntica.
Hemos llegado a las playas del municipio de Pueblo Viejo en Magdalena y me encuentro en compañía de Luca Provinciali. ¿Lo dije bien? Provinciali en italiano, pero está bien también en español, Provinciali. Provinciali, como Carlos Vives y la Provinciali. Luca, un italiano, ¿cómo termina abriendo un espacio turístico de esa forma aquí en Pueblo Viejo? Bueno, yo soy residente acá en Colombia hace como ya casi 20 años. Ah, no, yo soy italiano colombiano. He vivido muchos años en Barranquilla y soy presidente de un club de paramotores. Entonces, cuando venían los vientos alisios en los meses de diciembre hasta marzo, abril, siempre no se podía volar en Barranquilla por los vientos fuertes. Ah. Acá en Pueblo Viejos hay un clima fantástico porque la Sierra Nevada de Santa Marta hace un escudo perfecto para que los vientos sean siempre laminal y siempre bajos, no son tan fuertes. O sea que para quienes practican esta disciplina, el paramotor, esta zona es ideal todo el año. Todo el año, perfecto. Increíble. Bueno, y precisamente, cuéntanos, nos encontramos en un lugar que se llama Chévere Beach, ¿sí? ¿Qué puede encontrar el visitante en Chévere Beach? Todo, todo es chévere. Aquí hacemos todo tipo de aventura, experiencia, la llamamos nosotros realmente. Ante todo, la del paramotor. Llevamos la gente al cielo a volar con parapente con motor sobre la Sierra Grande de Santa Marta, que es una reserva muy importante, ¿ok? Hacemos tour a los pueblos palafitos también, que son una cosa increíble. Esa comunidad anfibia es increíble, de verdad, la emoción que te dan. Es un tour no hacerlos. Okay. Tiene que hacerlo si vienen acá en este sector. Okay. También organizamos un tour a los resguardos indígenas de los Kogi, okay, una aldea de un mamo de la arriba de Palmor, son 4 horas de carro off-road, okay, 4x4, y 1 hora caminando. Es un paseo de 36 horas, delicioso, se respira aire puro, comemos los patacones cogidos del árbol, integramos con la comunidad, dormimos en la aldea con ellos, es una experiencia que es única. Okay, también tenemos acá aguas termales en Ciénega. Luca, ¿y aquí en Chévere Beach también brindan servicio de alojamiento? Sí, claro. Nosotros tenemos acá un tal boutique con unas cabañas que son hermosas. Okay, todas las puertas y ventanas son recicladas. La recuperamos esas puertas y ventanas de casas coloniales de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, que la botaban. Y aparte del alojamiento, también tenemos un restaurante donde yo soy el autor como chef. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora el recorrido en los cielos? Más o menos como 15 minutos, y recorremos aquí el municipio de Pueblo Viejo, también la isla, Palmira y Tasajera. Ok, esta es una experiencia que a muchas personas les puede dar miedo por el tema de despegar los piecitos del piso. ¿Qué puedes transmitirle para que las personas se sientan confiadas de hacerlo? No, nada. Nosotros tenemos ante todo un mantenimiento preventivo de los equipos. Todos los equipos son certificados. Somos pilotos expertos de hace más de 20 años que volamos. Oh. Ok. Aparte de eso, siempre volamos en la franja al lado de la playa. Cualquier anomalía del motor, si se apaga, planeamos como un parapente normal en la playa. ¿Desde qué edades pueden practicar el paramotor? Aquí nosotros volamos desde los 7 años, son niños. ¿Son niños? Sí, claro. Sí. ¿Y se lo gozan? Total. Y también hasta la edad mayor, que el máximo que tuvimos, 80 años al momento. ¡Wow! Bueno, ¿y precios? Háblame de precios. Para los nativos, los colombianos, los residentes, son 350 mil pesos, que vale el vuelo de 15 minutos, con seguros, pilotos certificados, equipos. La fotografía aérea también está incluida con una cámara que es 360 grados, que graba delicioso, divino. O sea, la persona más se lleva su recuerdito para sí, la casa. Sí, total. ¡Ah, no! Entonces, eso está un precio maravilloso. Okay. Bueno, ¿y será que yo me le mido, Lucas? ¿Será que tú? Porque por favor. Soy medio cobardecito. Bueno, ahora vamos. El viento está un poquito como con una cizalla hoy, pero vamos, no hay ningún problema. Pero vamos a afrontarlo, ¿cierto? Claro que sí. Que caramba, enfrentemos los miedos, gente. Vamos a coronar los cielos de Pueblo Viejo con mi amigo Luca. Vamos, arranquemos. Vamos. Y después de liberar tanta adrenalina, llega el momento necesario de la hidratación, porque les cuento que incluso allá en las alturas el calor se siente. Pero por favor, dense la oportunidad de vivir una experiencia como esta. Yo sé que a muchas personas les puede dar impresión e incluso miedo, pero precisamente cuando ustedes lo enfrentan, es tan liberador y tan enriquecedor. Esta experiencia, se los juro, es súper recomendada. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia.
¡Hola! Yo soy Pacho. Y acá donde me ven todo sencillito, yo mismo soy el encargado de luchar para que su familia tenga un mejor futuro. ¿Ah? ¡Éjele, don Pacho! ¡Buen día, mi señora! ¿Ustedes han escuchado qué es el contrabando? ¿Ah? ¿Conocen sus consecuencias? El contrabando es la compra y venta de productos sin el pago de impuestos correspondientes. El contrabando es un virus que acaba con las rentas de los departamentos, es decir, con la platica que tienen los territorios para salir adelante. Si yo me pongo a vender acá cigarrillos y licores de contrabando, pues a corto plazo pareciera que ganara más. Pero en realidad me estoy robando la plata del progreso de todos. ¿Sí me entiende, mijito? Es que con la plata que se recoge con los impuestos de los cigarrillos y licores es que se construyen y mejoran los centros deportivos, las escuelas y los hospitales. ¿Ah? ¡Buenas, don Pacho! ¡Hola, mijito! ¡Llévele este encargo a su mamá! Por eso, cuando compramos, vendemos o consumimos de contrabando, solo ganan los criminales y los que trabajamos honradamente nos convertimos en cómplices de esos hijuemichicas y les permitimos que se roben nuestra platica. Y con el paso del tiempo, el polideportivo del barrio donde sus hijos se iban a convertir en unos campeones ya no existirá. Las escuelas tendrán averías en todos lados, lo que dificultará el aprendizaje y poco a poco no habrá dinero para la construcción y mantenimiento de hospitales y centros de salud. Pero yo no soy tonto. Por eso no me presto para que en mi tienda o mi casa se almacenen ni vendan productos de contrabando. Ayudar a las bandas criminales es impedir el desarrollo de mi barrio, mi municipio y mi departamento. Y eso no aguanta, ¿sí o no, mijito? Además, me pueden cerrar el chusito, poner multas, judicializar y hasta terminar en la cárcel. Y ahí sí quedamos espailas, compadres. Mijo, ya está servido el desayuno. ¡Ya voy, mija! ¡Deme un momento! Es necesario que nos unamos para luchar contra este delito que nos afecta a todos. ¿Cómo? Identificando la mercancía de contrabando. Decidiendo no comprarla, venderla ni consumirla. Unidos, derrotaremos la ilegalidad. La tarea es de todos. Todos contra el contrabando. Localizado a orillas del Mar Caribe, en el extremo nororiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se encuentra la población de Ciénaga. Con una altitud de 3 metros a nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 28 grados centígrados. A través del tiempo, Ciénaga ha sido reconocida con los nombres de Aldea Grande y San Juan Bautista de Córdoba, alcanzando la categoría de municipio en 1867. Y aquí en Ciénaga nos hemos encontrado con este lugar, el Hotel Boutique Casa de Remedios La Bella. Nos encontramos ahora con Lilibet, quien nos va a hablar de cómo se le ocurrió este maravilloso lugar. Desde hace 6 años que estamos funcionando, estamos supliendo una necesidad que había en Ciénaga de que hubiera un sitio confortable, seguro, tranquilo para atender a nuestros huéspedes. Ciénaga es la capital del realismo mágico, porque Gabo se inspiró en personajes, en hechos, en acontecimientos que fueron pues muy importantes para la historia nacional. Él se inspiró en todos esos acontecimientos para escribir sus obras, especialmente 100 años de soledad. Entonces nosotros quisimos rendirle un homenaje a Gabriel García Márquez, por eso el concepto del hotel. Nosotros tenemos 7 habitaciones, las habitaciones no tienen números, tienen nombres de personajes femeninos porque le hacemos honor a la mujer. Tenemos a Úrsula Iguarán, la matrona de 100 años de soledad. Tenemos a Fermina Daza, así son 7 habitaciones. La casa es de estilo republicano, fue construida en 1910, es patrimonio arquitectónico. Nos encontramos en el centro histórico, somos el único hotel en el centro histórico de Ciénaga. La casa es de estilo republicano y recrea toda esa época de bonanza del siglo XX, la bonanza bananera, en donde hubo muchos inmigrantes norteamericanos, europeos del Medio Oriente, que nos dejaron como herencia toda su cultura y arquitectura. Ah.
Hacia este costado tengo un hermoso atardecer que me hace muy feliz compartirles. Y aunque no me lo crean, hacia este costado tengo un preciosísimo arcoíris que no les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque quiero invitarlos a que sean ustedes quienes vengan a sentir toda la magia. Ciénaga los espera y también este pequeño pedacito. Aquí la Casa de Remedios La Bella los espera a ustedes para que vengan a percibir todo el aroma macondiano de García Márquez. Y si están diciendo, ay, es que Iván es muy exagerado, pues que sean los mismos turistas quienes se lo cuenten. Es muy lindo acá, pero es, también es, el tiempo es caliente, como siempre acá en Colombia. Y es muy lindo, y todo es verde, la gente es tan amable, son abiertos. Es muy lindo acá. Pues me sorprendió un montón porque la riqueza arquitectónica es muy grande. Hay mucha dedicación por la preservación de los espacios, específicamente el Parque Tayrona. Es un lugar maravilloso, lleno de riqueza, de diversidad natural, y hay un impulso muy especial por la conservación de las especies. La gastronomía es deliciosa. Claramente este país cuenta con una riqueza y una diversidad extraordinaria. Y siento que estoy en el reto de probar cuántas arepas de huevo pueda probar. Si algo nos ha quedado claro durante este recorrido por el Magdalena es que cada uno de sus paisajes es una postal maravillosa. Y aún mucho más maravillosa lo es para los científicos, para los expertos en topografía, geografía y parqueología. Eso sí que es un dato curioso. Creado en 1964 y con unas 15.000 hectáreas de extensión, el departamento de Magdalena cuenta con el Parque Nacional Natural Tayrona, un lugar en el que 40 especies de murciélagos conviven con 59 especies de mamíferos, unas 396 especies de aves y al menos 4 especies de tortugas marinas. La cumbia es sin duda uno de los ritmos más importantes y tradicionales del Caribe colombiano. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2022, esta tradición se cultiva y mantiene a lo largo de la costa, especialmente en el departamento del Magdalena. Díganme si Magdalena no es la tierra del realismo mágico, cuando aquí pueden encontrarse aguas termales. Hágame el favor, en un clima tan caliente tienen aguas aún más calientes y hay personas que vienen a sumergirse en ellas. Eso es tan raro como ir a comprar helado en el Polo Norte, pero aquí está Jenny para precisamente contarnos. Jenny, ¿en dónde estamos ahorita? El santuario termal Cantar de la Tierra. ¡Qué bonito! ¿Consta de cuántos termales? Dos pozas. ¿Dos pozas? Sí, señor. ¿Y qué temperaturas manejan? La principal, donde está el nacimiento, con una temperatura de 38 a 42 grados. ¡Hágame el 42 grados centígrados! Dios mío, ahí sí, o sea, es más fresquito salirse aquí. Sí. Uy, increíble. ¿Y la otra? De 38 a 40 grados. Ah, ya es fría prácticamente. Hágame el... Bueno, y cuando las personas vienen buscando un agua termal en un sitio tan caliente, ¿qué buscan? ¿Qué sensación de bienestar da? Son aguas muy medicinales. Vienen es para sanarse, para sentir una tranquilidad, porque es un lugar sagrado. ¿Esto es sagrado por qué razón? Este es un lugar sagrado de los mamos, de los kogi, la línea negra que llaman ellos, de la madre tierra. Entonces, la mayoría de las personas vienen por eso, por esa razón, por sanar. O sea que es también un lugar muy ligado a la espiritualidad. Exactamente, de los mamos, de los kogi, de las tribus de la Sierra Nevada. ¿Qué otra actividad pueden realizar aquí las personas? También tenemos lodoterapias. ¿Lodoterapia? ¿Cómo es eso? Es un lodo que sacamos de una de las pozas donde nadie se baña. Es un exfoliante natural, aclara la piel, muy bueno para el acné, para las manchas, suaviza la piel. Espectacular. Bueno, y también vi como una especie de piscina, que cuéntame de ella. Es una piscina de agua termal también, pero al clima. La sacamos con una motobomba y la dejamos enfriar allá. ¿Pueden venir personas a partir de qué edades? De todas las edades. ¿Todas? ¿Niños todas. Pequeños se pueden meter sí, ahí? Sí, también, sí, señor. Ah, mira tú. De niños hasta la tercera edad. Ok, y me imagino, presidente, que la tercera edad le sirve mucho por el tema medicinal que sí, nos comentabas. Sí, señor. Las aguas termales tienen 28 minerales, muy buena para la artrosis y todo lo relacionado con los huesos y la piel. Ahí lo tienen, venciendo mi escepticismo, debo confesarlo. Esta es una experiencia maravillosa. El calor de estas aguas transmite un bienestar que hace que a uno se le olvide que está en tierra caliente. Así es que los invito a que lo practiquen cuando vengan y se peguen la pasadita aquí en Magdalena. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. Thank you.
duda, la gastronomía del Magdalena se ha venido consolidando como una de las mejores por su variedad de platillos. Por eso no es de extrañar que se consuman pescados y comidas del mar con ingredientes tan comunes de la zona como el guineo verde o cayeye. Pero asimismo, cada una de las subregiones se caracteriza por la preparación de platos únicos basados en los ingredientes y técnicas de cada municipio. Ahora vamos a degustar un mix de mariscos slide. Consta de arroz de mariscos, camarones al ajillo y lo que más me llama la atención, deditos de róbalo apanados. Así que, manos a la obra. Si este mix de mariscos lo hubiera comido el caimán, no se hubiera tragado a Tomasita. Ha llegado el momento de probar el sancocho de pescado a la taganga. Hay quienes les gusta darle un toque de limón, pero yo me voy a mandar así. Lo primero que podemos decir del plato es que, como pueden ver, esto es prácticamente una ponchera olímpica. Yo creo que aquí se perdió el Titanic. Vamos a ver cómo sabe. Uy, se me quedó la yuca. Uy, Dios mío, qué delicia. ¿Qué mejor complemento para este mar de fondo que un océano de sabor? El sancocho de pescado a la taganga. He regresado a Pueblo Viejo, pues me cuentan que aquí tienen un ingrediente que para ellos es completamente normal en su gastronomía local, pero que para nosotros promete ser toda una sorpresa. Así es que vamos a descubrirlo. Algo que me ha sorprendido de la gastronomía local son sus fusiones. Por ejemplo, estamos a punto de probar un plato que combina la comida italiana con lo más esencial de la gastronomía magdalenense. Y quien nos va a hablar de eso es Shirley. Muchas gracias, Shirley, por la invitación. Y ahora cuéntanos qué plato vamos a probar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a probar una fettuccine chévere. ¿Fettuccine chévere? ¿Qué es eso, por Dios santo? Una fettuccine es una pasta italiana hecha acá por nosotros. Oh. Con un chorizo de pescado. Momento, ¿chorizo de pescado? Sí, señor. Eso sí que es una novedad porque todos conocemos el chorizo de cerdo, el chorizo de pollo, pero chorizo de pescado, eso sí, sí es magdalenense, magdalenense. Sí, señor, acá. Muy bien, ¿qué más tiene? Tenemos tomate seco, tomate fresco, salsa de tomate, pesto de pimentones, aceite de perejil, ajo, uh-huh, aceite de oliva con picante, pimienta y nuestro ingrediente secreto. ¿Cuáles? ¿Podemos mirarlo? ¿Sí? Es secreto. Iván, no, es secreto, es secreto. Ok, muy bien. Y cuéntanos cómo surgió una fusión tan particular. Bueno, nuestro chef italiano nos enseñó que la pasta italiana también se puede mezclar con diferentes productos de la región. También en Italia se conoce también el chorizo de pescado. Ah, sí, mira, sí, tú, increíble. Bueno, ¿y el chorizo de pescado entonces es como un ingrediente muy usado acá? Sí, claro, el pescado aquí es primordial. Bueno, entonces ya lo conocimos de nombre, ha llegado el momento de probarlo. Blanco. ¡Manos a la obra! Para cerrar los datos curiosos del día, no podíamos dejar de mencionar aquellos platos del departamento que no alcanzamos a probar. El dulce más apetecido por los samarios es el de leche cortada. Sin embargo, también se prefieren los poco tradicionales como el icaco o de grosella, y los más convencionales como el ñame, papaya y coco. No se imaginan cuánto me costó contenerme durante la preparación para no echarle mano, porque quería probarlo frente a ustedes en vivo y en directo. Así que nos vamos con el fettuccine de chorizo de pescado. Aquí va. Pues les cuento que como catador oficial de chorizos, le doy la bienvenida al chorizo de pescado, a la realeza del chorizo. Tienen que probarlo. Y así como los 100 años de soledad llegaron a su final, también hoy estamos terminando este episodio en este punto, invitándolos a que vengan a contagiarse de esta magia macondiana que envuelve al Magdalena, esperando por su visita. Recuerden que si quieren repetir este o los demás capítulos de 32 Regionalmente Nuestro en esta su segunda temporada, tan solo deben ingresar al canal de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos. Yo soy Iván Marín y los espero en una próxima aventura. ¡Chao, chao! ¡Ay, oh, yeah! Es que me dio risa. Es que me dio risa, perdón. O sea. Y ahora salió el fuego. Está bueno, ¿no? No tengo reloj, pero estoy mirando.